Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Candela Viva. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2021. Como siempre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, por permitirnos estar nuevamente con ustedes a través del sistema Cardenal 1050, CNC Noticias Televisión, además por las plataformas digitales y sociales, Macondo Radio Digital, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Canal 21 en Mariangola, Canal 14 en Codazzi. JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. La noticia más importante de la región tiene que ver con el anuncio por parte de Cerrejón. El Cerrejón, la multinacional que manifiesta que va a hacer un ajuste en su planta de personal. Sin embargo, el sindicato dice que es una masacre laboral. ¿Por qué? Porque son 450 trabajadores los que salen. Así que vamos a tener ya dentro de pocos segundos contacto precisamente con el sindicato y con la representante Tina Soto para que nos explique cómo es la situación, cómo se afecta a la economía de La Guajira y que aquí se vive, porque la mayoría de estos 450 viven aquí en Valledupar, compran en los supermercados de Valledupar, Enrique. Sí, señor. 6:32 minutos, 6:32 minutos. Esta es Candela Viva. Fue trasladado a Medellín el jilguero de América Jorge Oñate. En la mañana de hoy, el hospital Pablo Tobón Uribe entregará un parte médico de la salud del buen cantante de música vallenata, a quien inicialmente le hicieron una valoración, iniciaron nuevos exámenes, cambiaron medicamentos y hoy, en junta médica, se tomará una decisión si hay intervención quirúrgica o no. Ayer, las cámaras de CNC Noticias de Candela Viva estuvieron ahí en el aeropuerto. Llegó primero el paciente Jorge Oñate, luego llegó el avión ambulancia, luego también llegó un avión del cantante Silvestre Dangón, supercantante Silvestre Dangón. De paso hay que decir que el señor que lesionó a su señor padre está en el abandono, pero eso es otra noticia. Y desplazó hacia la ciudad de la Eterna Primavera a los familiares del jilguero de América. Candela Viva, CNC Noticias, dialogaron con uno de sus hijos y también con uno de sus seguidores, uno de los fervientes seguidores del jilguero de América, Reyes de Luque. Escuchemos y veamos lo que dijeron su hijo y uno de sus seguidores. Los especialistas recomiendan que por motivo de los procedimientos que requiera hacérsele de aquí en adelante y por temas de equipos, de tecnología, lo mejor es que él esté en Medellín o en Bogotá, pero Bogotá es una ciudad que por la altura lo puede perjudicar. Entonces se nos presentó la posibilidad, nos abrieron la posibilidad en el Hospital Pablo Tón de Medellín y bueno, se tomó la decisión inmediatamente bajo el consejo de los especialistas. Él, posterior a la extubación, presentó un dolor abdominal que no se sabía con precisión qué era. Después se descubrió que era una pancreatitis y eso le ha ocasionado otras complicaciones. La verdad es que muy triste, estamos muy tristes, pero estamos seguros que Jorge va a venir de Medellín bien. Dios lo va a sanar allá. Tú sabes lo grande que es Jorge Oñate. Para mí
es una gran persona, fue mi gran colega, yo fui su compañero de fórmula. Y Jorge es incondicional, es una persona muy, muy respetuosa, muy buena gente. Y por eso le pedimos a Dios que Oñate venga sano y salvo de Medellín. Así que oremos todos por él. Chiche, el éxito que usted recuerda que tuvo con Jorge Oñate. Yo grabé 3 CD y los 3 CD fueron éxito. El cambio de mi vida tuvo Anido de Amor. El Siempre Unido tuvo Canasta de Ensueño. Y el último, que fue Noche de Estrella, tuvo éxito Oye Tú, estuvo La Vieja Sara, Sirena Samaria, todo lo que yo grabé con Oñate fue éxito, todo. ¿Cuántos años con él? Duré 3 años con él. Es un ser humano que le ha brindado muchas cosas, vino al mundo para servir y divertir al mundo. Dios nos lo va a traer vivo con el favor de Dios. Que sigan las oraciones. Que sigan las oraciones, le pido a todos los seguidores y amante de este folclore vallenato. 6:35 minutos, esta es Candela Viva. Una primera pausa y ya regresamos con otro tema de interés. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela. Llegó nuestro Supergiro Ganador Recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro Ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado. 6:37 minutos, ya tenemos la primera lista del reporte de sintonía de la gente que nos está escuchando. Jaime Orozco, María Elena Jiménez, Janet Arévalo, Alicia Cantillo, Héctor Monsalvo, Alicia Cantillo, también está Silda Ustaris, Yuri Quintero, Rosiris Navarro, Adriana Montero, Luz Marina Mendoza, Nancy Pinto, Palmina Gutiérrez y Ludy Ramírez. Son las personas que están a esta hora conectadas por radio y televisión escuchando Candela Viva. Don Enrique. 6:37 minutos. La situación preocupante, no solamente en Valledupar y el Cesar, sino en todo el país, por aquello del orden público. Atracos, asaltos, por doquier. A todas estas, las personas que tienen que desplazarse a sus negocios, abrir sus tiendas, depósitos y demás, andan inermes, no pueden cargar sus armas de fuego debidamente amparadas. La gente que va a las fincas, que no tiene guardaespaldas, que el Estado no les asegura su vida, que tienen que ir a su finca, que tienen que traer sus productos, y los delincuentes, don Jota, sí andan armados. No obstante de tener el salvoconducto de sus armas, que pagan, que es toda una lidia, hay que obtener un salvoconducto especial. Y obtener ese salvoconducto especial es más fácil que un auxiliar de policía llegue a ser general de la República que obtener el permiso. Toda una traba en Indumil, y eso debe ser a nivel general, pero aquí, cuando usted llegue en Dumil, usted es un soldado más. Eso es recibiendo regaños y órdenes. Aquí tenemos el papelito que le entregan a las personas. Dice, para tramitar e ingresar,
usted tiene que entrar a un correo, opciones de trámite, información de trámites. Dice horario, entrega de formularios, permisos especiales, lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde. Lo que quiere decir que las personas que viven por fuera de Valledupar tienen que pasarse o dormir en Valledupar. Pagar hotel. Revalidaciones, también horarios. Dice Indumil, generación de pago de revalidación, lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Dan un teléfono. Entonces, la situación es, ¿para qué le vendieron un arma de fuego si usted es una persona de bien? Porque se supone que a quien que le dan un arma de fuego con salvoconducto, hicieron un estudio psicológico, un estudio de área, ven que es una persona que tiene que defenderse, o el Estado tiene que salvaguardarle su vida. ¿Cómo hace una persona para ir a su finca a las 2, 4 de la mañana para traer o ver el ordeño para ver su estancia agrícola? Ah, pero el predial tienes que pagarlo. Ah, pero si no revalidas, si no pagas tu salvoconducto, entonces te causan una multa o el Estado dice, devuélvame el arma de fuego. Y haciendo de vocero de muchas personas que están en esta situación, el señor Carlos Mejía se resolvió a hablar. Y esto dijo para Candela Viva. Usted nos escucha y nos ve. Señor Carlos Mejía, ¿qué es lo que tiene que denunciar usted en la mañana de hoy? Buenos días. Buenos días. Qué gracias por la oportunidad de darme, pues, dirigirme a la audiencia de tu gran programa Candela Viva. Y que preocupado por la inseguridad reinante, no solamente en nuestro municipio, en nuestro departamento, sino en el país. Nosotros estamos acéfalos porque estamos desprotegidos por parte de las autoridades. Hay personas, en el caso mío, tengo mi arma de dotación con mi salvoconducto, pero no lo puedo portar porque tengo que diligenciar otro documento que lo llama un permiso especial. Entonces, si usted no saca el arma aquí, que usted lo tiene en su casa, cuando se le vence el salvoconducto que lo dan por determinado tiempo, usted tiene que pagarle una multa al Estado y el arma nunca va a ser de usted porque es del Estado. Entonces el delincuente, el bandido se anda armado y uno no tiene ninguna clase de garantía. Entonces yo prefiero portar mi arma, defenderme para matar y no que me conviertan en célebre, que me vayan a asesinar por no defenderme. Entonces es un llamado a los HP, no me vaya mal interpretar, los HP son los honorables parlamentarios, para que tomen estudio en este caso, en el Senado y Cámara, porque la verdad estamos desprotegidos. 6:42 minutos, eso es cierto. Desprotegidos, como dice el señor Carlos Mejía. Pero vamos más allá. Hay algunas personas que están amenazadas por los grupos delincuenciales, las bandas de cuatrero, de cuanto pelafustán hay en Valledupar y el departamento del Cesar y el sur de La Guajira, y entonces el Estado, a través de la UNP, les entrega un chaleco antibalas y les entrega un botón de pánico. No sirve de nada. No sirve, me lo va a decir a mí. Botón de pánico, cuando quiera activarse, cuando quiera llegar las autoridades, van a hacer el levantamiento del cadáver. Sí, eso es cierto. Entonces, esas personas les entregan un chaleco al señor Ponchito Campo Martínez, quien le pasa cuenta de cobros a aquellos en Valledupar que de una u otra forma tuvieron que cubrirle el evento, aquel de la copialina. Entonces, les entregan un chaleco y les entregan un botón de pánico, pero no pueden cargar un arma de fuego. ¿Será que a esos que le entregaron el chaleco y el botón de pánico no le disparan a la cabeza? Claro. ¿Es simplemente en el tórax? Sí, señor. Haberse visto semejante situación y no le han explicado a la gente por qué no, por qué el salvoconducto especial. Díganle claro si eso está inmerso en los acuerdos de La Habana para desarmar a la población de bien, porque que yo sepa, la delincuencia anda armada en moto, con pistolas, y solo hay que ver los videos que se filtran de los sinnúmeros de atracos, no solamente en Valledupar, La Paz,
Codazzi, Huachica, sino en Santa Marta, en todo el país. Esto es generalizado, pero nosotros acudimos y atendemos el llamado de la gente preocupada, la gente de las compraventas, la gente que tiene que movilizar dinero de un lado a otro. Como decía Carlos Mejía, sí, del banco me lleva un policía hasta la casa, y en la casa, ¿quién? Allá nos atracan. 6:44 minutos. Vamos a tocar otro tema y tiene que ver con la denuncia que hace el sindicato del Cerrejón. Igor, el presidente, habla de una masacre laboral. Aquí no hay para qué decir que podemos escuchar a los directivos del Cerrejón, porque ellos nunca hablan. Estas multinacionales actúan y no entregan declaraciones, no les interesa que los escuchen, que conozcan sus razones, si son buenas, si son malas. Ellos van para adelante. La clase trabajadora, como la de Prodeco, es la que queda por fuera. Y esto deja una moraleja, que hay que ahorrar. Muchos hoy tienen las manos en la cabeza, porque luego de tener buenos sueldos, todo lo dilapidaron, y hoy está ya el panorama oscuro, y no hablamos de carbón, en materia de Prodeco. Drummond todavía tiene mercados asegurados, porque tiene todavía mercados en la China, donde tienen sus propias industrias, sus propios negocios, y se autoabastecen. Pero JJ, a las 6:46 minutos, ¿cuál es la información del Cerrejón? El Cerrejón, Enrique, dice la multinacional que va a hacer un ajuste en su planta de tratamiento de personal, y son aproximadamente 450 empleados los que salen, los que van a ser liquidados. Ojalá aprovechen este dinero, lo sepan invertir. Y también, Enrique, el sindicato anuncia que son, esto es una masacre laboral. Tenemos en línea al presidente del sindicato, a Igor Díaz, quien amablemente nos escucha, nos atiende a esta hora de la mañana. Vamos a dialogar con él, ya lo tenemos en contacto. Presidente de Igor Díaz, del sindicato, buen día, bienvenido a Candela Viva. Buenos días, Jota, a usted, a la audiencia de su programa y a toda la conexión que hacen con todo el relacionamiento con las otras emisoras. Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Sí, cuéntenos, ¿cuál es la comunicación que se conoce por parte de la multinacional, en donde anuncia ajustes en su planta de personal? ¿Ustedes cómo analizan esta situación? Jota, mire, cuando uno lee el comunicado de la compañía, ahí te dice mucho de lo que está pasando realmente en las áreas de trabajo. Cerrejón no dice ahí la actitud que está asumiendo frente a sus trabajadores. Cerrejón ahí no expresa que ha contratado una firma de abogados para que haga una presión indebida contra los trabajadores. En el día de ayer yo recibo una llamada, Jota, a las 7:30 de la mañana, de un funcionario, Gustavo Solano, que es el funcionario de Drummond, que fue el gobernador del departamento del Cesar y que hoy es funcionario de recursos humanos de la empresa, y me llama a decirme: la compañía va a implementar un plan de retiro voluntario, escuchen la palabra, y a proponerle un mutuo acuerdo a los trabajadores. Y ya, bueno, usted sabe que nuestra posición es, como siempre ha sido, oponernos a ese plan de retiro. Nosotros consideramos que el puesto de trabajo de los trabajadores se respeta. Y hasta ahí quedó la comunicación, pero 5 minutos después recibo un audio de un trabajador que fue llamado, o sea, que al término de la llamada que me estaba haciendo a esa hora, ya estaban llamando a los trabajadores. Y hay audios de abogados que grabaron los trabajadores, la forma en que llamaron a los trabajadores. Señor Igor, que consideramos ahí un... Dígame. A todas estas, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo? Y nos gustaría que nos respondiera rápidamente porque tenemos problemas con el sonido. Bueno, el Ministerio de Trabajo no ha hecho ningún pronunciamiento. Nosotros vamos a hacer hoy formalmente la denuncia oficial en carta detallando la situación que se está presentando. Porque nos hablaron de 450 trabajadores. Consideramos que ese número pasa de ese número específico de la norma del 5% de la nómina que tiene que necesariamente cualquier empresa cuando va a ejercer un despido masivo ir al Ministerio a pedir autorización. Consideramos, porque ya averiguamos, no lo ha hecho Cerrejón. Hoy, al día de hoy y de ayer a esta parte, van más de 120 trabajadores que ya han recibido la carta de despido, porque a eso me refería de la presión indebida. Es que el abogado la llama y le dice: aquí hay una propuesta de mutuo acuerdo, si no en 2 horas
se le dará vía correo tu despido a tu correo electrónico. O sea, nos parece un acto atentatorio a todas las normas, tanto laborales como penales, porque están haciendo una actuación, están presionando a los trabajadores y creemos que hay una presión indebida y que vamos a denunciar. De igual forma, Cintra Carbón se va a movilizar. Porque aquí no solamente hay una agresión a los trabajadores, sino al pueblo guajiro, que está afectando hasta el cesarente, porque hay trabajadores de Valledupar que hoy han sido despedidos. Y vamos a actuar, vamos a presionar, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que finalmente se trascienda. Nosotros hemos llamado al gobernador, a la presidenta de la Asamblea, a los alcaldes del departamento de La Guajira. Ya hay un pronunciamiento de la representante de la Cámara del departamento de La Guajira y el alcalde de Barranca en favor de la lucha de los trabajadores y exigiendo a Cerrejón que pare esta masacre. Y es el pedido que hacemos en voz alta, que Cerrejón pare la masacre que ha iniciado en el día de ayer contra sus trabajadores. Muchas gracias al presidente de uno de los sindicatos del Cerrejón, el señor Igor, ¿cómo es el apellido? Díaz. Igor Díaz. También tenemos, Enrique, sí, el señor. Pronunciamiento breve, son 30 segundos de la representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, Tina Soto. Sí, señor, aquí está, precisamente para Candela Viva. Hoy nos sorprende la noticia de Cerrejón con el anuncio de los despidos y acuerdos de los más de 400 trabajadores. Aprovecho para hacer un llamado al diálogo con la intermediación del Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de La Guajira y los alcaldes del departamento para que juntos hagamos una reunión urgente frente a esta realidad que golpea la economía de La Guajira. No podemos aceptar que se lleve a cabo esta masacre laboral. Y es por eso que les brindo mi apoyo a la clase obrera del departamento para hacer valer sus derechos en esta situación que se nos avecina. A la representante a la Cámara por el departamento de La Guajira. Vamos a la pausa, Enrique. Sí, señor. 6:51 minutos. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diana Sacvini. Estoy en sintonía rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela. Candela Viva a todos los prende. La Candela. La Candela. La Candela. Enrique Camargo Plata. Punzante. Esto sí que tiene candela. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. A los colombianos en el exterior nos gusta estar bien informados. Por eso desde España sintonizamos con el mejor, con Enrique Camargo Plata y su programa Candela Viva. Sintonízalo desde este 1 de febrero en el dial 1050 AM de Cardenal Estéreo. ¡Candela Viva! ¡La Candela! Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Para nosotros los vallenatos es muy importante tener un medio que nos mantenga al día con todo lo que pasa en nuestra región. Por eso yo, María José Castro, desde Barcelona, España, escucho La Candela Viva por el canal de YouTube Enrique Camargo TV. ¡La Candela! Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diana Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La Candela! Son las 6:54 minutos. Reporte de sintonía. Iván Vargas, Joana Gutiérrez,
Lorena Aguirre, Tatiana Vega, Luis Cuya, José Vaquero, Carmen Mejía, Fernando Torres Jiménez, Alberto José Daza, también está Soldaya Brown, está Edilmar Muñoz, Alba Ojeda, Daniel Hernández, Pedro Díaz y Luz Marina Casiani. A esta hora de la mañana en sintonía total. También Enrique desde la capital del país, tiene usted una fanaticada grande, ¿oyó? En la capital del país, está en Bogotá. Lo escucha Rafael Salcedo y Jacqueline Orozco. Dicen, fanáticas de Enrique Camargo. Aquí, gracias. Aquí en Valledupar, el médico patólogo Enrique Vega Daza, ahí al pie del cañón. 6:54 minutos, corregimos, 6:55 minutos. Mire, entra en vigencia. El presidente Duque, a partir de hoy o mañana, puede firmar el REDAN, ¿qué es? El registro de deudores alimentarios morosos, que entra en vigencia. Lo que quiere decir que si una persona contrata con el Estado, le sale un crédito y le está debiendo a sus hijos por parte de un juzgado, automáticamente le descuentan el crédito que le haya hecho el banco. O le descuentan automáticamente si la persona tiene contratos con cualquier entidad. Por ejemplo, si Lenín Marmolejo tiene un contrato con la gobernación, tiene un hijo por la calle, no ha pagado, de inmediato, automáticamente, Luis Alberto Monsalvo tiene que ordenar que le descuenten el dinero. ¿Qué dijo la representante que es la que impulsa esta ley? Maritza Martínez Aristizábal. Oiga, ¿cuándo nos gustaría a nosotros que un representante, que un senador de la región tuviera en cuenta este tipo de leyes que son de gran importancia para el país? Maritza Martínez Aristizábal, no la conocemos, pero mire usted cómo habla y de qué manera para que proteger los derechos de los niños. Presenté el proyecto de ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos, el REDAM. Es una especie de datacrédito para que quien sea reportado allí por tener más de 3 cuotas alimentarias vencidas con sus hijos sea reportado y recaigan sobre él graves consecuencias. La buena noticia es que la Corte Constitucional acaba de declarar la exequibilidad. Las consecuencias de esto es que no podrá salir del país hasta que se ponga al día el padre o la madre que tiene la deuda. No podrán contratar con el Estado salvo que se pongan al día. Si quieren realizar transacciones sobre bienes muebles o inmuebles y someter a registro la transacción, primero deben pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Si quieren recibir subsidios del Estado, de vivienda o de cualquier otra clase, primero deben ponerse al día. Si son funcionarios públicos, deben ponerse al día o si no, serán suspendidos en sus cargos. Si quieren entrar al servicio público porque los nombran en un cargo o son elegidos popularmente, primero deben ponerse al día con sus hijos. Realmente es una norma que va a traer mucho bienestar a los menores y va a impedir que los padres o las madres deudores puedan salir del país sin primero pagar la cuota alimentaria. O también aquellas cuotas que dejaron de pagarse durante muchos años y ya el hijo es mayor de edad o terminó sus estudios, esta norma permite la retroactividad en el cobro de todas esas cuotas atrasadas. Son noticias maravillosas. Ahora lo que nos resta es esperar que el presidente Duque la sancione de manera... La gente firma esta ley y entonces los padres y madres, porque también hay madres que se olvidaron de sus hijos, que venían incumpliendo, entonces con esta ley deben de ponerse al día. No hay excusas, Enrique, para reconocer precisamente a sus hijos. Don Jota, quien tenga hijos tiene que responder por ellos. Hay algunos que le han dejado los hijos en responsabilidad del Estado, todo el Estado asistencialista. Entonces el colegio tiene que pagárselos el Estado, los libros tiene que comprárselo el Estado, la salud, el Estado, y todos están en familias no sé qué, cosas no sé qué, y ellos tranquilos. Y el viernes los ve usted... levantando el codo. Ah, sí, con frías. Hasta con chirrinchol. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que aquel que tenga hijos tiene que responder por ellos. No tiene que responder el hermano, ni el primo, ni el papá, ni el Estado. El Estado es el que está criándole los hijos algunas partidas de sinvergüenza, que no debían de prohibirle era que no tuvieran hijos. El que incumple con el hijo, inmediatamente llevarlo y hacerle vasectomía,
para que no preñe más, así de fácil. En un país de cafres, en un país de sinvergüenzas, leyes fuertes. Ah, que estés incumpliendo con tu cuota alimentaria. Entonces, señor, usted no puede tener más hijos. Duro, vasectomía, para que no hagas más hijos. Sigue haciendo lo que quieres, vasectomía, porque es que le han dejado la responsabilidad a los profesores de los colegios. Entonces, los profesores tienen que estar haciendo de profesor y de papá. Yo sí estoy de acuerdo. Me parece que es una norma muy blanda, porque es que la gran mayoría no trabaja, los irresponsables no trabajan porque a ellos los mantiene el Estado. Y entonces ellos están esperando familias y no sé qué cosa, flojos en acción, sinvergüenzas en acción, y el viernes los ve usted en la tienda con las botellonas. ¿Cómo se llaman las botellonas esas grandes de cerveza? La canillúa le llaman. Le dicen jumbo, le dicen, bueno, la que usted, el nombre que usted quiera ver. Puro ponerle. Palo podrido. Sí, entonces, sabroso así, el Estado le mantiene los hijos. No sé, yo soy de la política que en un país donde la gente no copia, tiene que haber una ley dura, dura. Aquí no estamos en Suiza, aquí no vivimos en Europa, no estamos en Costa Rica ni en Canadá, estamos en Colombia. Y entonces, el irresponsable, sea quien sea, cójanos por los cuatro cabos y llévenos donde Iván Arenas, donde el doctor Matos, donde cualquier urólogo, donde el doctor Osvaldo Angulo, mi saludo para usted, doctor Osvaldo, al doctor Iván Arena, mi urólogo, y háganle la vasectomía para que no preñe más y sea responsable. Siete, me está diciendo usted que soy muy duro, ¿no? No, es verdad, eso es verdad, Enrique. Mire, ya los venezolanos que están sacando cédulas, ya van, aprovecha, sabroso, ahora más. Ellos que eran flojos, el venezolano ha sido flojo toda su vida. Ahora, compadre, van a gozar de los beneficios del presidente Duque, sabroso así. Siete minutos, una pausa y ya venimos con política. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. Candela, 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 candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela. Candela, 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 candela. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Palante! ¡Candela, candela, candela! 7:03 minutos. Ese es el buen portero del Molino, La Guajira, Álvaro Montero. Un saludo para él en Ibagué, o no sé dónde está. ¿Cuándo juega el Tolimita? Antes le decíamos el Tolimita, porque era el colero en el rentado nacional. Luego en el 81-82, tuvo un gran equipo con Víctor Hugo del Río, un mechudo que llegó de Argentina y creo que se quedó en Ibagué. Una vez que estuvimos en Ibagué, estuvimos compartiendo con él. No quería saber nada de Argentina, ¿sabe por qué? Porque allá nadie lo conocía y lo llevaron al ejército argentino y le cortaron el cabello, lo raparon. Y entonces dijo que no, se quedó en Ibagué, tremendo jugador. 7:04 minutos, vámonos para política.
Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. 7:03 a.m, Enrique, mire, cosas de política, ¿vio? Un febrero, 24 de febrero, como hoy, en el año de 1954, se aplicaron las primeras inyecciones de la nueva vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk. Esto fue en Pittsburgh, Pensilvania. Hoy, la política del gobierno es vacunar, por lo menos este año, a 35 millones de colombianos. Ojalá se cumpla este plan de vacunación por el presidente Duque. Sí, señor. Entramos en materia política. Ojo, el médico especialista Álvaro Portilla, el del Erasmo, será candidato al Senado de la República. ¿Qué busca él? Solución a la problemática de los médicos, enfermeras, paramédicos, a todo el problema de la salud en el Congreso. Para nada estudie usted medicina, para nada usted es enfermero, porque la plata se quedan las EPS y todo lo demás. Lo que pasa es que el doctor Álvaro Portilla, que está organizándose bien con especialistas, con marketing europeo desde España, le toca enfrentarse con unos zorros del negocio en el Congreso. Eso es un negocio, porque ahí hay unos médicos que se inventaron todo esto de las EPS y son los dueños, y tienen que derrocar, ojo, derrocar a esa gente, que son los que privilegian las EPS. Las EPS son una especie de ser superior que deciden quién vive y quién muere. Entonces esperemos que el doctor Álvaro Portilla sea candidato al Senado de la República. ¿Partido, Enrique? No, eso no lo han, gracias, eso no lo han definido. Están en eso. Si le dan cabida en alguno de los partidos del país, puede hacer que los médicos se unan. El hombre es muy inteligente, no solamente con la medicina. Escúchelo hablar para que vea usted que es un hombre preparado, pero bueno, amanecerá y veremos. ¿Se acuerda usted del primo aquel Marulanda Plata? Stevenson Marulanda Plata, un científico. No le fue bien en la política. De Fonseca. Sí, señor, Fonseca. No, no, el pueblo no es agradecido, Enrique, definitivamente, no. Reconocen aquí el talento, la capacidad que tiene precisamente las personas que se preparan. Este señor, le cuento que es hasta tremendo columnista, ¿oyó? Sí, sí. El doctor Stevenson Marulanda. Eso no le interesa a la gente, porque es que la gente no sabe, la gente no entiende, y lastimosamente ese es el pueblo colombiano, y por eso es que los políticos le juegan a mantenerlos en la ignorancia. Bueno, Enrique, borrachos. Vamos a la candela como tal. Ajá, ¿cómo está la relación entre el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, con el congresista Pecuello? ¿Cómo es esa relación, usted que conoce? Muy bien. Usted sabe que esa credencial de Pecuello pesa más que la de los dos senadores. Se mueve mejor. ¿Sí? El hombre es muy hábil. Yo no diría tan inteligente, pero sí muy hábil. Y le voy a decir una cosa. Eso que usted leyó que día del trino, y que vino la gente de Fendipetróleo, Oscar Cárcamo, y ellos están preocupados, y el golpe de bolsillo para la gente si les desmontan el subsidio, eso no es gratuito. Le voy a decir por qué no es gratuito. Ese trino se lo pidieron al señor A. Pecuello. Los micrófonos y las cámaras están para usted, representante. Eso se lo pidieron. ¿Por qué se lo pidieron? Porque el Estado, voy a utilizar un término, está perdiendo 5.5 billones, vea, con B, billones de pesos, y hay que desmontarlo. Pero como el gobierno Duque, don JJ, está tan mal, no puede salir a decir inmediatamente que los va a desmontar. Eso es gradual, crear el ambiente, es un globito para ver cómo cae y desmontarlo. Eso viene de Hacienda. ¿Y a quién le van a pedir el favor en el departamento del Cesar? Al señor Eliezer Salazar no, porque él lideró el proceso de mantener el subsidio. ¿Sí me entiende? ¿Sabe cuánto se ahorra cada persona cuando va a la estación de servicio y
surte su moto, su carro, su taxi, 2,000 pesos por galón. Pero ¿quién pierde eso? El Estado. Y el Estado quiere coger esos 5 billones de pesos que le hacen falta, pero si otros reciben subsidios, ay, ¿por qué nosotros no? Los que echamos gasolina, surtimos gasolina o ACPM, pero le mandan a hacer el favor. Vaya, diga esto para ver cómo cae en la zona de frontera, cómo cae allá en su pueblo, en el Cesar, que son problemáticos, que pelean por todo. Y él lo lanzó, pero eso no es gratuito. Pregúnteme cómo le ha ido a los alcaldes de Ape Cuello, donde él es amo y señor en estas alcaldías. Si me falta una, me corrige don JJ. Mire, las alcaldías son González, Río de Oro, Chimichagua, Astrea, Pueblo Bello, ojo, Pueblo Bello, Las Aguas de Ibirico, Manaure. Me puede estar faltando, son 8, son 7, ahí se pegaron 2, lo que pasa es que no las debo para distinguir. Y simplemente haga un derecho de petición y pregunte el cúmulo, y eso está bien, eso no está mal, no me malentienda, ¿oyó? Que usted me mira y no le veo la boca, pero sé que uno aprendió a leer los ojos. Eso está bien, y él está beneficiando a sus alcaldes porque claro, tiene su votación, ahí tiene su credencial. Por eso le dije ayer que mientras era la credencial. Los otros están dormidos, Enrique. Ay, él está trabajando. No, él se mueve muy bien y los juega. Los otros representantes bien. Se la pasan en... Parecen unos tigres, el tigre de las Marías. Sí. Bueno, continúe. Oiga, ¿usted por sabe favor. Quién era el tigre de las Marías? El abuelo de Silvestre Dangón. Le digo otra vez, abandonaron al señor que atropelló el papá de Silvestre Dangón, el palomo. Al bueno, señor Nieves, sigo y el palomo. Esto. No, eso es otro tema. Entonces, continúo. Miren las obras que están haciendo en estos municipios. Esto no es malo. ¿Y quién está metiendo esas obras? ¿Quién nos está mandando para allá? Jonathan Malagón. Luis Alberto Rodríguez. Está mirando. Claro, beneficiando a APE, porque APE se mueve bien. Y los demás, como dice usted, roncando. Y él moviéndose. Por eso le digo que es que el equipo azul, la credencial del equipo azul, vale más que la de los 2 senadores y demás congresistas. Claro está que el señor Eliezer Salazar les picó alante con esto del subsidio que beneficia a todo el mundo. Ese trino de APE tiene que explicarlo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué quiere que desmonten los subsidios si eso beneficia a todo? Claro está que es un hueco para la finanza del Estado. Él debe una explicación. Le voy a decir quién debe otra explicación al pueblo cesarense. Si quieren que el otro año, ojo con el 22, como dijo el otrora líder del Centro Democrático, a quien no le hacen caso ya. Mire, el señor Ape Cuello con esto. El señor Cristian Moreno Villamizar, porque aquellos que votaron por él, algunos que votaron por él, porque era la oposición criticando lo que él llamaba el régimen del poder, que es la gobernación del Cesar, se dejó manosear, tiene que entregar unas explicaciones que son válidas. Dice, no, yo estaba equivocado y la gente le creerá. Por eso no lo veo como nuevo congresista. Y el otro congresista que debe entregar unas explicaciones es el ilustre senador de Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, porque se perdió el expediente en la Procuraduría, si él tiene algo que ver o era para perjudicarlo, pero la gente merece una respuesta. Su jefe de prensa, que es una buena jefe de prensa, Damari Rojas, ¿es qué? Damari sí, Rojas. La dama. Dijo que él iba a hablar, que venía a sentarse aquí con nosotros, que no nos traiga nada. Nosotros aquí tenemos tinto y agua. Pero que le deje unas explicaciones al pueblo. Y si no, que el pueblo le diga a estos señores que no entren en explicaciones y que están en el Congreso porque usted votó por ellos, tienen que decirle a la gente, está pasando esto y esto. Simplemente eso, señores, porque ustedes se deben al pueblo que los eligió. Vamos a ver si los vuelven a elegir. 7:13 minutos. Vamos a hacer una pausa, JJ. Y regresamos con más política. Sí, ya vamos a regresar con más política. La política gusta. La gente tiene que estar enterada de lo que está sucediendo. 7:14 minutos, una pausa y ya regresamos.
Candela prende. La candela, la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela viva, a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. 7:14 a.m, tenemos más reporte de sintonía. Gina Jiménez, Ricardo Vives, Edgar Flores, Auri Romero, Jaime José Figueroa, vea, tocayo, Malvi Luquez, Víctor Hinojosa, Armando Valera, José Ignacio Vaquero, Iván Vargas, Carmen María Mejía, Luis Alcides Cugia, la gente que se reporta a esta hora de la mañana a través de Candela Viva. Oiga, dato así preciso, completico, mire, están tratando, Enrique, de acabar con la JEP. ¿Por qué? Porque resulta que está pisando callos. Resulta que hay 10 generales llamados por la JEP por los llamados falsos positivos. Aquí entra y encabeza la lista el general Mario Montoya Uribe, es comandante del ejército, y pero aparece... ¿Quién estuvo en el equipo negociador en Habana? Sí, señor. Y aparece también Enrique, vea, es comandante de la POPA, Adolfo Hernández Martínez, comandante del batallón de artillería La Popa. Lo vinculan por lo menos 23 casos con 39 víctimas de falsos positivos. Aparecen 8 nombres también, generales, que tendrán que responder ante la JEP, de acuerdo a la decisión de este organismo. 7:15, más política. Nombramientos, mire este nombramiento, escuche este nombramiento. Daniela Pumarejo Medina es la nueva Contralora General de la República, Contraloría General de la República, Gerencia Cesar. Si mal no estoy, ella es abogada penalista. Estuvo en el CROMI, ¿se acuerda lo que era el CROMI? Eso le cambiaron el nombre. Ahí hubo un escándalo tapado en el CROMI, el día que se destape eso va a dar pena ajena. Estuvo en Endupar hasta hace poco, ahí estuvo en Endupar. Ella es hija de Tito Pumarejo Hasbún. ¿Sabe quién es Tito Pumarejo? Claro, es gerente de Caja Agraria. Sí, señor. Y Rosa Ochi Medina, del ICBF. La conocí pequeñita porque ella vivía en el edificio Los Corales, por ahí. Bueno, es la nueva gerente de la Contraloría General de la República, Gerencia Cesar. Y usted debe ser acucioso, pregúntame por dónde le bajó ese cargo. ¿Cómo es la relación, Enrique? JJ. Ella es muy cercana, muy amiga, o su esposo, del alcalde de Valledupar, pero además del senador José Alfredo Géneco. Por ahí es la cosa. Eso no viene por arte de magia ni nada. José Alfredo sí se mueve para buscar puestos. ¿Usted cree? ¿Tiene otra cosita por ahí? Le tiro otra. No, deme datos, Enrique, de Pueblo Bello, que la gente está en expectativa. Usted ayer hizo la alarma, pero todavía no ha soltado todo. Mire, le tengo muchos datos de Pueblo Bello, pero déjemelos evaluar. Es que estoy comprobando algo. La persona que evaluó, ¿cómo es perito evaluador, alguien que hizo de un lote, no es el idóneo, no tiene los títulos, pero deje que me entreguen eso, porque hice el derecho de petición y la autorización del consejo tampoco es, por favor. 7:18, bueno, le tengo una de hay preocupación en el Club Social Centro Democrático. Suena galleta de soda, sí. Eso, bueno, está dividido. Usted sabe que Claudia Margarita
el presidente Uribe, expresidente Uribe, porque tengo eso en la cabeza. Bueno, el expresidente Uribe le dijo que fuera candidata al Senado de la República porque ella fue la subcampeona en las elecciones a la gobernación del Cesar. Sacó algo así como ciento y pico mil de votos, ¿no? ¿Cierto? 96 mil, casi 100. Bueno, y Juan Manuel Daza también quiere ser candidato al Senado. Juan Manuel Daza fue donde Claudia Margarita y le dijo que ajá, que había preocupación porque dos limoneros juntos pierden la limosna. Y ella le dijo, ese problema tuyo. A mí me dijo, fue el dueño del balón que fuera candidata. A ti te están diciendo que seas candidato a la Cámara. Hasta ahí quedó la cosa. Usted sabe que lo que me dijo una persona cercana, puedo estar equivocado, esto es política, y aquí están los micrófonos y las cámaras, que el señor Juan Manuel Daza, yo no lo conozco, le están apostando, él va a votar por APE, él no va a votar por los candidatos a la Cámara del Centro Democrático, eso no lo piensen. ¿Va con APE? Va con APE, no, va con APE. Y APE le va a poner una votación al Senado. Usted sabe que APE se sabe repartir, manda al señor José Mario Barriga, que es obediente, como los perritos esos que andan en los carros, que hacen así, por eso está ahí, y él sí es un poco más brioso, ¿cómo se llama? Camilo Lacutir Ackerman, lo mandan para un lado, al otro lo mandan para otro, y le ponen una votación, él aspira a tener al Senado 40 mil votos, y que la votación de Miguel Uribe Turbay, que no va a ser igual a la de Uribe, unos 200 mil votos, lo arrastren. Pero como vaya la señora Claudia Margarita, ninguno de los dos va a ir al Congreso. A ningún Pereira. Lo que es, y también del Centro Democrático, la elección de los directorios municipales, para ellos como son importantes, como Estados Unidos, es colegios electorales, no quedó para el 6 de marzo, sino para el 13 de marzo. ¿Estamos? Bueno, sí, señor. Le tengo, ¿nos vamos? Bueno, le tengo dato de cambio radical. Mire, ayer dialogué con el representante Eloy Chichí Quintero y me dijo, el compromiso de la gente del Mello Castro es con la credencial, es con los que tenemos la credencial. De modo, Enrique, que no sé qué va a suceder entonces con Miguel Ángel Gutiérrez y la gente del Mello Castro. Tendrán que dividirse porque usted sabe que el compromiso, de acuerdo a lo que me dijo textualmente el representante, es para la credencial de Eloy Chichí Quintero, que puede ser en cabeza de él o, por en caso contrario, de su hijo uno Carlos Felipe hijos. Bueno, porque él es funcionario, está en el distrito en la Contraloría. Sí, él no puede hablar ahora. Sí, pero yo también hablé con uno, me llamaron. Uno de los hijos, no voy a decir quién, son dos. Usted dirá si es Carlos Felipe o es Luífer. Hombre, sí, el compromiso inicialmente, porque al Mello Castro en su gesta a la alcaldía lo acompañaron dos credenciales. La de José Alfredo Géneco, que se lo echó al hombro, y Chichí Quintero, que también trabajó. El compromiso es mantener la credencial, pero ese grupo, para no decir que el medio le vayan a iniciar un proceso, porque para denunciarlo, demandarlo, están zafados, es mantenerle la credencial. Pero también tiene un compromiso con su amigo, hermano, que tuvieron en la asamblea y que se lo inventó como candidato cuando nadie creía en él, Miguel Ángel Gutiérrez. Entonces, yo le decía ayer que él va a destrabar eso. Ese nudo gordiano tiene él que resolverlo. Y eso va con calma. Ellos están haciendo campaña y le dirán en su momento, sí, Cámara o te la juegas a alcaldía. Usted sabe que los Quintero quieren ser alcalde. Usted sabe que María Clara fue alcaldesa de Valledupar. Sí, señor. Pero ellos quieren una por elección popular. Por elección popular. Y ya están jugando los hijos de Chichí, que con creces son mejor candidato que Chichí. Y a mí particularmente, como político, escuchen, entiendan bien, me encanta Luífer, es más cálido, más, aunque Carlos Felipe es el que tiene el ungido. Bueno, amanecerá
Y dicen veremos que Luífer va a hacer carrera para posteriormente aspirar a la alcaldía. Va a hacer carrera, está joven. Bueno, vamos rápido. Chichi perdió tres. ¿Tres qué? Bueno, vámonos rápido. Mire, usted sabe que se cae Petra Romero, entraría Manuel Mejía. Pero también sigue haciendo cola allí el señor Álvaro Robles Rizo, también de ASI, quien es el que tiene. Es el que está moviendo todo, Enrique. Es el que tiene el remolino. Ese es el que tiene el remolino. Lo que no he podido aclarar, y hablé con el jurista David Sierra y con otros, y tienen unas lagunitas, y me toca llamar a alguno del Consejo Nacional Electoral o Consejo de Estado. Doctor Abuchaibe, que también conoce. Sí, pero le llamé, pero no conocen mi nuevo número, y es si a Claudia Margarita la reemplazan, si renuncia. No tiene obligación de renunciar, pero no puede estar haciendo, no puede ser pechugona de querer ser candidata al Senado y mantener la diputación. Esto se llama ceder para ganar. 5:25 minutos. 7:25 minutos. A veces nos emocionamos. Claro. 7:25 minutos. Una pausa y vamos a hablar de un tema muy bueno que se vino el jefe de cultura, Carlos Liñán Pitre. Qué buen funcionario, qué buen, tiene. Qué programa tan hermoso van a adelantar, Enrique. Ya lo varias cosas. El muchacho se las trae, es un muchacho que conoce, lo conozco desde que tenía por allí ese muchacho unos 2-3 años. 7:25 minutos, una pausa y ya regresamos para cerrar Candela Viva por hoy, ojo, por hoy. 7:25 minutos. La candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Sí! Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. Hay una exposición en el Centro Comercial Guatapurí de la Casa de Cultura. Se llama Exposición Alimento Arte. Lástima que en ese centro comercial usted entra por una puerta y tiene que salir por la otra a pleno sol, dar una vuelta, eso mata al que sea. La gente que no tiene plata, que no quiere comprar y le ponen traba para entrar. Yo fui porque tenía que hacer esta nota, o si no, no voy, no vuelvo. A la gente hay que brindarle las condiciones, hombre. Lo ponen a uno a pleno sol y cargando una cámara en el hombro, porque entonces no cargaba, el auxiliar estaba en clase con el camarógrafo, entonces con el trípode, uno ya viejón. No, llegué con una insolación terrible, pero la exposición hermosa. Ustedes ven ahí esos cuadros de artistas cesarenses, vallenato, uno que otro foráneo, y ellos contribuyen para su bolsillo porque ellos viven eso. El que trabaja en el altar debe vivir del altar, y además entregan unos recursos para alimentos para la gente pobre. Ustedes están viendo las imágenes muy hermosas. Vaya y compre su cuadro. Claro está, llévese una sombrilla porque tiene que salir y asolearse. Y además estamos promoviendo nuestra cultura. Hablamos con Carlos Liñán Pitre y esto dijo para Candela Viva. Doctor Carlos, buenos días. ¿Qué significa esta exposición y cómo se llama y qué se busca con la misma? Buenos días, Quique. Gracias por la invitación. Esta exposición es un esfuerzo que estamos haciendo el Banco de Alimentos y algunos artistas para poder resolver el problema de hambre de muchos vallenatos. El Banco de Alimentos es un proyecto de la Pastoral Social. Hemos unido esfuerzos con este grupo de artistas para realizar esta exposición subasta que hemos titulado Alimentarte. Un porcentaje de las ventas irá para los artistas y otro porcentaje irá para el Banco de Alimentos. Doctor Carlos, ¿hasta cuándo estará esta exposición aquí en este centro comercial? Esta exposición estará hasta el 5 de marzo en el Centro Comercial Guatapurí. Hemos elegido el Centro Comercial Guatapurí porque en el siglo XXI los centros comerciales son el punto de encuentro, el lugar donde podemos relacionarnos con el otro, y bueno, que nada mejor que poder relacionarnos con el arte. ¿Quién nos puede enumerar de los artistas que están exponiendo acá y de dónde son? Bueno, hay artistas vallenatos, hay un artista de Pueblo Bello, hay dos mujeres que están participando,
son artistas, algunos emergentes y otros ya muy reconocidos. Invito a todo Valledupar que vengan, observen las obras y que podamos unir esfuerzos para apoyar a estos artistas y al Banco de Alimentos. Doctor Carlos, ¿y los costos, valores de estas obras que son muy hermosas? Bueno, el valor varía, hay obras desde 350 mil pesos hasta 2 millones y medio. ¿Se van a seguir haciendo este tipo de eventos, de exposiciones? Bueno, lo que nos ha enseñado el COVID-19 es que la única manera que podemos sobrevivir y podemos afrontarlo y superarlo es uniendo esfuerzos. Los grandes logros que ha tenido la humanidad fueron posibles porque hombres y mujeres lucharon por un mismo objetivo. Seguiremos trabajando por la cultura, seguiremos abriendo estos espacios y seguiremos brindándole arte a Valledupar. Mientras hacíamos el recorrido, veíamos personas observando estas obras. ¿Se han vendido? ¿Gustan? Sí, ayer vendimos la primera, incluso antes del lanzamiento de la exposición. Esperamos que los vallenatos sigan apoyando el arte y podamos continuar con esta labor tan bonita del Banco de Alimentos y apoyar también a nuestros artistas que la han pasado muy mal durante la pandemia del COVID-19. Hablando de estas obras, uno de sus hermano menor de usted, ¿dónde está exponiendo? ¿Qué es de su vida de este artista connotado a nivel nacional e internacional? Bueno, Sergeto en este momento está en Estocolmo, tiene 5 años de estar viviendo allá, tiene una galería particular y pronto tendremos obras de él aquí en Valledupar para exponerlas. Muchas. 7:29 minutos, bonita nota. Un saludo a Jorge Aguilar, él va a ser candidato a la alcaldía de Pailitas, nos sintonizan a través de las redes sociales, nos están aquí viendo en Pailitas, Rafico Oñate, líder del Partido Verde, ¿oyó? Aquí también tengo una pequeña lista, Ayo Romero nos está escuchando, Martín Lobo, Furo Guardia, que está haciendo deportes, y también nos escucha Juan Bernardo Ariza, Luis Alfonso Gutiérrez, Alfredo Rincón, vea, con todos los pelados del Club Deportivo San Lorenzo de Almagro de la ciudad de Valledupar. JJ, ya nos desprendimos de Cardenal, pero hay información de último momento, un accidente de carretera. Tránsito que en estos momentos asciende a 4 el número de muertos. Esto fue entre la Loma del Bálsamo y el municipio de Bosconia, de acuerdo al reporte. Del Copey, entre Copey y Bosconia, que es el más próximo, la Loma del Bálsamo es en Magdalena, el límite es el río. Y luego de allí viene lo que es el departamento del Magdalena. Las imágenes son dantescas, fuertes. 4 personas muertas están allí en la vía, tiradas en la vía, y 2 heridos. 7:32 minutos. Nos vamos, ¿no? Sí, señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar con ustedes. Volveremos mañana, si nuestro Señor Jesucristo así nos lo permite, JJ. Sí, señor. Gracias por estar aquí. Bonita camisa. Saludos. Ah, que hoy vinimos de raya. La candela. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.